Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo video que hoy les vamos a presentar. Estamos aquí en el Parque Metropolitano y nos llamó mucho la atención esta casita que está acá abandonada y vamos a explorarla, al igual que también vamos a ir a explorar unas cuevas que quedan acá en este parque. Hay también el misterio de un chico que falleció acá. Entonces, este es el video que les vamos a presentar el día de hoy. Por supuesto, me acompañan mis amigos Fernando, Antonio, y yo me equivoco con los nombres. Acá está Ricardo y Dennis. Él es Dennis. Y bueno, estamos listos para ir a explorar, así que mis amigos, bienvenidos. Acá está también Edison, Dennis. Siempre me confundo con los dos. Y Danilo. Así que mis amigos, nada, vamos a ver qué nos espera en esta aventura. Bienvenidos. Welcome. Bien amigos, esta es la casita como vemos aquí. Esto queda por acá, por el norte de la capital, entrando por la Eloy Alfaro más o menos. Bueno, voy a ingresar en este momento. Esta casita está aquí, está abierta totalmente, no hay nadie. No hay nadie quien la esté ocupando. Me imagino que acá entran jóvenes que pues pasean por este parque de acá, ¿no? Que vienen a pasear. Les llama la curiosidad de por qué este lugar está así como abandonado. Ahí tenemos el techito, que es como de caña, ¿no? Grandes ventanales, como este lugar de acá, ¿no? Y miren que está en medio de una zona boscosa. Noten los árboles. Estamos explorando cuarto por cuarto. Acá tenemos uno que sale a la parte de acá atrás. Miren, para que conozcan, por la parte de acá atrás, la casa es así. Acá también están los baños. Ahí está Jota. Miren, los baños se ven muy bien, ¿no? No están como destruidos. Incluso se los ve aseados. No sé si alguien venga a limpiar. Pero se encuentran totalmente limpios, mis amigos, estos baños que quedan aquí en esta casita que nos llamó un poco la atención del por qué está como abandonada. No sé, no sé qué le pudo pasar, no sé quiénes son los dueños, porque nuestra intención es grabar las cuevas, unas cuevas que quedan por acá, ¿no? Pero nos llamó sí la atención al ver esa casita, ¿no? Que está totalmente en medio de este bosque, ¿no? Abandonada, muy abandonada. Nótense toda la naturaleza en su esplendor. Pues que no haya nada, pues es realmente como misterioso. Misterioso, así es la palabra. Vamos a seguir conociendo por acá. Esta es la entrada que es como principal. Da la impresión de que esto como casa no es. Más bien es estilo de tipo un museo pequeño para mostrar algo. Porque las instalaciones se ven así, ¿no? Que las instalaciones... y la forma de la casa de este lugar no es como una casa ordinaria, ¿no? Más bien es como un tipo que sería como un museo que lo iban a hacer. Miren, porque si se dan cuenta, toda esta parte de acá, si se dan cuenta, es así, tiene salidas y cuartos así, pero pequeños. Solo hay como este sería este y el de acá al lado, que son los más pequeños. Miren este gran cristal que está en la parte de acá, ¿no? Por eso diría que esto más bien fue creado como para mostrar algo así, mis amigos. La parte de frente, les muestro para que vean, es así. Miren, hay una bajadita por ahí. Y la entrada principal que queda son esas columnas que están en la parte de allá. Vamos a ingresar por la parte de acá. Esta parte casi no es tan conocida porque es por la parte de atrás del parqueadero. O sea, es yo he ingresado es por la parte justo de adelante, pero por esta parte la verdad no tenía idea, no tenía conocimiento. Así que bueno, este es uno
diría que uno de los parques más grandes de acá de Quito. Es muy, muy grande este bosque así tan grande, tan amplio, porque es muy enorme este parque. Incluso antiguamente acá en este lugar encontraban personas muertas. También he escuchado historias de que ha habido chicas que las violaban y venían a dejar acá sus cuerpos. Es por ello que este parque es como un poco pesado, ¿no? Y es por ello que también he venido con mi grupo para pues, que ustedes conozcan este lugar a través de este canal, que es el blog de Jota, ¿eh? Y por supuesto, para que ustedes puedan conocer más de mi material, te invito a que le des me gusta a este video, que te suscribas si eres nuevo y que actives como siempre esa campanita, pues porque esa te va a llegar una alerta cada vez que yo suba un video. Y así no te lo pierdas, ¿sí? Vamos. Vamos a seguir caminando. Miren que tenemos que ir para las cuevas. Acá tenemos que ir subiendo una gran cuesta. Y bueno, yo me voy a teletransportar. Nos vemos allá en las cuevas. Llegué, miren esa teletransportación tan corta que hice. Miren, amigos, este es el ingreso para las cuevas. No sé, bueno, voy a explorarlas por primera vez. Así que bueno, acompáñenme ustedes. Esto, wow, este es el ingreso, gente. De verdad. Que, ¿quién las hizo? Ni idea, gente. Bueno, miren. Miren nada más cómo son estas cuevas. Si se siente un ambiente húmedo, un ambiente muy frío. Aquí vemos una maleta. ¿Qué habrá ahí? Sí, miren. Chicos, esto es una maleta. Se siente frío. Sí. Parece que tenemos porque hay una cobija. Hay también una cobija, sí, parece. Wow, aquí duerme alguien, mis amigos. Y aquí hay la temperatura. La temperatura bajó. Hay dos caminos. ¿Por cuál? ¿Por dónde ingresamos? ¿Por acá? ¿O por esta de acá? No, por la derecha. La derecha nos lleva por este lugar. Ojalá no haya un duende acá, una bruja o algo. Pero, gente, esto, miren que no es tan alto tampoco esto. Bueno, miren, gente, esto, no sé por qué propósito las hicieron, pero estas cuevas están aquí en este parque metropolitano. Se siente, miren el humo que sale así. Se siente, ¿sí ven? Se siente así ya frío. Acá la temperatura ya bajó. Y esto es tipo como roca. ¿Golpeemos? Sí, ¿no? ¿Hola? 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 ¿Alguien aquí? ¿Hola? ¿Está alguien aquí? ¿Hola? Bueno, gente, no sé, miren el piso. Pero díganme si ustedes no les da como un poco de pánico estar aquí dentro de estas cuevas. A mí me da un poco de pánico. Bueno, llegamos, creo que hasta el final. Miren, llegamos al final de esta cueva por la parte derecha, y lo que podemos ver aquí es botellas de plástico que hay en este lugar. Miren, aquí llegamos al tope. Hasta el tope, aquí ya no hay nada más. Miren. Bueno, amigos, vamos a seguir descubriendo estas. Aquí hay algo pequeño, miren, esta cuevita. Vamos a ver si es que logro
escuchar algo, porque la verdad con mi grupo a veces hablan, entonces no se distingue bien, pero voy a tratar en lo posible de tratar de escuchar algo. Hola. Hola. Miren que esta ya es un poco más, mucho más angosta. Acá es frío, el ambiente está muy, muy, muy frío. Si quieren saber cómo es el piso, está así. Y claro que hay huellas de lo que aquí camina. De lo que aquí camina, miren. Ya se viene haciendo más pequeña, más pequeña. Miren este. Miren este palo cómo está así lleno de. Miren cómo está este. Este palo lleno de. Voy a tratar de lo posible llegar hasta el tope. Wow, miren. Aquí hay una cajetilla del ARC. Un paquete, bueno, un sobre de condón, de preservativos. Y hasta aquí llegué. Esta es la parte final de esta cuevita. Nótese el lugar donde están los picos donde han venido a cavar, ¿no? Si notan esos picos, esos rasguños, es de lo que cavaron. Y pues seguramente llegaron hasta el final aquí. Bueno, continuamos por la parte de acá. Esta sería la segunda cueva. Y sí, es más grande, si se puede notar. ¿Sí ven? Es más grande esta cueva, amigos. Aquí hay una botella vacía. Y pues voy a llegar hasta acá. Y llegamos, miren, aquí hay unas entradas así. Hay una raíz. Una entrada así. Bueno, mis amigos, estamos ya en la parte de acá, en la segunda cueva, que es un poco más pequeña. Esto es lo que quería mostrarles a ustedes, que dentro del parque metropolitano hay estas cuevas. Que quedan, pues la verdad, aquí. No sé con qué motivo, con qué razón lo hicieron. La verdad, mentiría. Pero si yo encuentro algún dato que pueda darles un poco más de información, lo voy a poner aquí en el video para que ustedes tengan más conocimiento. Espero que pues les haya gustado este lugar. Un poco como tenebroso aquí, ¿no? Nótese el frío que hace dentro de estas cuevas, amigos míos. Amigos, de camino a una casa, a una posible casa que esté por acá abandonada, nos encontramos con este tanque, ¿no? Este tanque arroyo delgado. Nos llamó la curiosidad de conocer este tanque que está por aquí, por este parque, pues que está totalmente esto abandonado, y vamos a conocerlo. Así que bueno, es este que está acá. Y huele a cloro, 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 cloro vivo. Vamos a ver qué hay acá. Miren que acá hay como una... Tipo tubos. Miren que aquí hay como tipo tubos que no le han dado mantenimiento a esto, porque está terriblemente lleno de escombros. Aquí hay una bomba que está funcionando. Hay esa maquinaria que está funcionando. Muy oxidado todo esto. ¡Wow! Aguanta lo que hay para atrás. Bueno, y ahí vemos el tanque estará por la mitad. Por la mitad está el tanque, amigos. Estamos en medio de parque metropolitano, amigos. Y pues vamos a conocer un lugar por acá. Para eso toca descender. Miren estas bajadas. Y bueno, miren ahí, así como agua estancada que por ahí cruzaba antes un pequeño río.
en un bosque, ¿no? Literalmente hay muchos árboles, maleza, subidas, bajadas, ríos. Wow. Bueno, estamos avanzando hacia un lugar que es donde un joven perdió la vida producto de que se había caído, ¿no? Mis amigos, hemos conocido las cuevas, hemos conocido parte de lo que es este parque metropolitano, hemos visto también una pequeña casa que queda también en este parque metropolitano, y hay pues muchos lugares que ustedes pueden venir y conocer. Recuerden que este parque es, si no es el más grande, es uno de los más grandes de acá de Quito, y es un área pues para que tú la recorras, hagas deporte, hagas camping si te gusta. Pero lo que quiero acotar y contarles es lo que sentimos en esa cueva que entramos. Para ello pues voy a pedir la colaboración de mis compañeros. Que digan qué sintieron. Ricardo, ¿qué sentiste tú? Hola, buenas. Al entrar en esa cueva sí se siente un ambiente denso. Sí, y muy frío. Había frío. Uh-huh. Incluso a unos compañeros nuestros dice que les escucharon voces dentro de esas cuevas. Y la verdad es un misterio para qué hicieron. ¿O para qué función estaba? Exactamente, ¿qué sentiste tú? Igual, o sea, digamos, fue pesado el ambiente. O sea, porque cuando fuimos al castillo ese estaba fresco, pero en cambio esta vez igual fue pesado. Fue que la pilsen. Siempre hay ese misterio cuando uno va a esos lugares que son como abandonados, que hay poca gente que va. ¿Verdad? Aquí está también mi colega Antonio, que también, bueno, él es el que conocía estas cuevas. ¿Y tú qué sentiste? ¿Tú es la segunda vez o ya alguna vez ya...? Venido, porque esta es la segunda vez, ¿no? Es la tercera vez que vengo, la segunda vez que vine la grabé y esta les acompañé a ustedes. Pues sí se siente el ambiente un poco frío y quizás se siente como que mucha soledad. Sí. Entonces creo que cuando está un ambiente muy frío, sí se siente diferentes cosas y uno tiene bastantes sensaciones. Y aparte se escucharon susurros, nosotros nos susurraron. Sí, eso también nosotros, bueno, yo logré escuchar dentro de que acá mi grupo estaba hablando también mucho. No podía escuchar muy bien, pero algo así sí escuché algo, ¿no? Por acá mi amigo Denis. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, así como dijo Antonio, se sentía mucho frío. Y, o sea, también teníamos como que el miedo de que se asome a alguien, ¿no? Porque eran unas cuevas muy oscuras y teníamos que estar alumbrando con los teléfonos, pero sí se veía como algo denso. El amigo nuevo, ¿cómo es? Danilo. Bueno, se sentía un ambiente bien pesado. A la entrada, más adentro, mucho frío y bien, bien denso. ¿Ustedes pudieron notar el frío que sentía? Bueno, a mí por lo general siempre me gusta hacer videos, ustedes saben muy bien. En este video me encantó, lo disfruté mucho porque aparte de tener algo como de excursión entre amigos, también hay un poco de misterio al entrar a estas cuevas, a estas casas como abandonadas. Bueno, no más por ahí, amigos, ya estaremos viéndonos en un próximo video, si así Dios lo quiere. Amigos, despídanse, nos vemos en un próximo video. Chao, pásenla muy bien, vamos. Listo, amigos.